una gran gesta heroica entre tantas, ¿eh? Tuvimos más de 120 batallas, combates, escaramuzas, 15 años de guerra efectiva acá en Jujuy, que fue teatro de operaciones. Toda una generación puso su sangre para que seamos libres, y uno de los hitos más importantes fue claramente el éxodo jujeño, que nos permitió luego ganar la batalla de Tucumán y posteriormente la batalla de Salta. Así que, bueno, como siempre, lamentablemente en el marco de la pandemia, con algunas restricciones, venimos bajando la curva, pero todavía estamos con un promedio de 100 casos, así que por eso algunas medidas todavía. Espero que el año que viene ya podamos disfrutar a pleno la quema y los desfiles como todos los años lo hacemos. Así que se ha organizado por lo menos acá en Capital, y lo que le hemos pedido a todos los intendentes es que realicen actos en las plazas, les permitan a los gauchos reunión en los fortines. Hay una marcha de gauchos autoconvocadas, que algunos con razones políticas, la mayoría con fervor patriótico, así que los felicito. No han incumplido el protocolo, así que me parece bien que el pueblo exprese su fervor patriótico de la manera que lo desee, y particularmente los gauchos, porque si acá hay quienes han dado una batalla y han sostenido, ¿no es cierto?, la lucha por la independencia, y han tenido a raya a los realistas, han sido nuestros gauchos. Así que, por el contrario, no, me parece bien que algunos se hayan autoconvocado y que anden por todos lados con la bandera de la libertad civil y la bandera celeste y blanca, porque me parece que eso está bien. No podíamos, obviamente, convocar al desfile o convocar a la marcha como se hace todos los años, porque se juntan 20, 30 mil personas, así que eso era imposible. Pero que los gauchos se hayan autoconvocado me parece bien.